Continuamos en Para Toda Mujer, en nuestro segundo bloque. Y atención, estuvimos en la escuela La Quirino, en donde en esta escuela hay diferentes talleres para niños, para adultos. Estuvimos conversando con la Pichu, así la conocemos todos a ella, que es una de las profesoras, y nos cuenta cuáles son los talleres ideales para los chicos en estas vacaciones. Contanos qué es lo que podemos hacer en este taller, qué talleres tienen ustedes aquí para los chicos. Ahora, los talleres que tenemos para niños son dos. Tenemos por un lado un taller de maquillaje que consta en que los chicos van a aprender a cómo hacer un maquillaje especial de cine, todo lo que sean prótesis de látex, en donde se les enseña cómo se realiza un corte de cuchillo, una herida de bala o un desgarro. Sumado, bueno, a técnicas de claro oscuro y fabricación de sangre. Y también en la segunda jornada de ese mismo taller se les enseña a cómo lograr como un efecto de carne podrida para lograr el efecto zombie, que es como aparecen en las películas de Walking Dead o que a los chicos les encanta. Sí, más que nada que los chicos tienen como esa cosa que le gusta la sangre o ese morbo por estos personajes fantásticos. Bueno, ese taller que dura 2 días, más o menos los chicos hacen como un recorrido en todas las técnicas. Bien, se enganchan, ¿no? Se enganchan, sí. Había chicos que eran una especie de performance que hacían en el taller porque se habían llegado a maquillar de pie a cabeza. No te puedo creer. Incluido brazos y tenían tajos por todos lados. Siempre recomendamos a los padres que vengan con ropa que después no extrañan porque se van totalmente enchastrados y eso es, digamos, material que no sale. Aparte también es como un material nuevo que ellos conocen, así que está bueno. En sus casas después las madres me decían de que los pobres chicos atacaban los maquillajes por todos lados. Claro, como les enseñamos a que pueden maquillar con cosas que tengan sus madres o sus hermanas, lo que sea, al alcance de su casa, entonces después... Van y atacan absolutamente todo lo que tienen en la casa. Todos los cajones. Por favor. Y después... ¿Qué edad es para los chicos? Eso es más o menos a partir de los 7 años. Bien. Más que nada también para que, digamos, los chicos sean conscientes que más allá que son productos que no son tóxicos, no se tienten a llevarlos a la boca y demás, digamos. Bien. No son tóxicos para el contacto de la piel, pero sí para ingerirlos. Exacto. Si bien son maquillajes, digamos, a bases minerales y demás, pero el látex es un producto tóxico. Exactamente. Y aparte es muy, libera un gas bastante fuerte, entonces hay que saber tratarlo bien. Bien. Es más o menos, bueno, desde los 7 hasta los 12, 13 años, más o menos el rango que los chicos se llevan bien sin tanta diferencia de edad. Bien. Esta es la primera parte, ¿eh? Hay mucho más acerca de este taller interesante para nuestros pequeños para estos días de vacaciones. Y también habíamos estado recorriendo la feria artesanal aquí en la Madre de Ciudades por el nuevo aniversario de nuestro querido Santiago del Estero y estuvimos conversando con una artesana. Ella nos habla de los dulces que preparan con algarroba y muchas cosas más. Miren esto. Nancy, contame qué es lo que hay en este stand. Bueno, buenas noches. Las cosas que tenemos son productos regionales. Nosotros trabajamos con frutos secos. Elaboramos el bolanchao con el mistol, también hacemos licor de mistol, tenemos harina de algarroba, tenemos subproductos de la miel, budines de miel, también usamos la miel combinada con la algarroba para tener mayor nutrición y también para que los niños y jóvenes que han dejado de consumir productos regionales empiecen a enamorarse de las cosas nuestras. Bien. ¿Y cómo se organizan ustedes para trabajar en esto? Yo tengo un taller familiar, también pertenezco a un grupo. Yo vivo en el barrio La Católica y justamente al frente es donde cosecho los frutos. Ahí está la algarroba, el mistol y también el chañar. ¿Toda la familia colabora en esto? Toda la familia. Venimos con el bebé incluso y él consume el chañar como si fuese una golosina. Qué lindo. ¿Y les gusta a los chicos, se enganchan con estos productos?
Sí, y también los compañeros, por ejemplo, en la escuela, escuchan los comentarios que hacen. Primero se sorprendían, pero ahora ya ven que es natural en ellos que se convide galletas de algarroba o productos con algarroba. En un principio era novedad, ahora ya lo toman como referente. Él es el que ha aparecido en un programa dando una receta, o la mamá es la que elabora los productos, la que vende miel. Ya estamos como referente en la zona. ¡Qué lindo! Nancy, veo que hay dulce de leche, licor, de todo. Sí, gracias a Dios, durante mucho tiempo nos hemos capacitado con el INTA sobre buenas prácticas de manufacturación y cómo aprovechar los recursos de la zona. Entonces tratamos a full de aprovechar. Por ejemplo, las mandarinas, los limones que tenemos en licor son productos cosechados en nuestra casa. Juntamos la naranja agria de la calle y la procesamos y le damos un valor agregado. Qué lindo. Bueno, felicitaciones porque lo que hacen se ve que es muy rico y aparte de eso el trabajo en familia, ¿no? Que eso también hace la unión de todos ustedes. Sí, que los chicos no tengan vergüenza, que lo nuestro vale y que hay otra gente que lo aprecia. Aquí vienen los porteños y gente de afuera que valora mucho los productos nuestros. La verdad que espectacular todo lo que se puede encontrar en la feria, así que como están de vacaciones y los que no estamos de vacaciones también tenemos la posibilidad de ir y disfrutar de todas las artesanías presentes, ¿eh? Así que se las recomendamos. Cambiemos de tema, estamos parados, ¿sí? Algo atípico aquí cuando estamos ya en este bloque. Estamos con Nelson Mir. Nelson Mir, él es técnico en primeros auxilios. Técnico en emergencias médicas. Paramédico. Instructor en... Claro. Técnico en emergencias médicas, instructor en primeros auxilios y RCP. Bien, ahí está. Bueno, nosotros veníamos hablando con María de los Ángeles Campos Guzmán sobre el tema de los primeros auxilios y lo que es la reanimación cardiopulmonar. Por eso, refrescanos un poquitito, Nelson, ¿qué es la respiración o la reanimación cardiopulmonar? Bien, la reanimación cardiopulmonar es un conjunto de técnicas básicas encaminadas a sustituir en manera espontánea la circulación y la respiración de una persona que ha perdido el conocimiento y está en parada cardiorrespiratoria. Bien. Nosotros, hoy en día se hace mucho hincapié en que la comunidad en general entienda cómo realizar este tipo de maniobras. Bien. Porque de esta manera podemos ayudar a muchas personas y salvar muchas vidas. Bien. Hemos venido acá, lo prometido de la deuda. Bueno, acá está el famoso Tomasito que María lo había presentado para que Nelson nos explique ahora la parte práctica, que es lo que queríamos saber también. Teórica bien. Y práctica. Bien. Todo bien. Tuyo, el escenario es todo tuyo, para que bueno, vos nos expliques. Primero que nada, cuando nosotros observamos que una persona pierde el conocimiento, cae súbitamente al suelo, siempre tenemos que priorizar nuestra integridad física. Bien. Asegurarnos de que no exista ningún riesgo en el que nos involucremos nosotros también. Una vez que estemos seguros de que la escena es segura, nos podemos acercar a la víctima, nos acercamos y siempre con un tono alto lo vamos a hablar y bien. Le vamos a dar a la vez un estímulo doloroso. Señor, señor, si la víctima no me responde, si yo le doy un estímulo doloroso, no me mueve una pierna, no me mueve un brazo, lo más probable es que esté en parada cardiorrespiratoria. Bien. Bien. Lo primero que debemos hacer es identificar este suceso y darle la orden a alguien con voz de mando de que llame a un servicio de emergencias. Ah, porque tiene que ser con voz de mando porque uno por ahí se pone nervioso y no sabe cómo actuar, ¿no? Claro. Siempre hay que darle la voz de mando. ¿Por qué? Porque esa persona a la que nosotros le damos la orden se siente involucrada también y también a veces queremos ayudar, ¿bien? Sí. Entonces, esa persona va a sentir la necesidad de llamar al servicio de emergencia. Bien. Mientras tanto, yo le voy dando asistencia a la víctima. Bien. ¿Estamos? Como decíamos antes, lo hablaba, le daba un estímulo doloroso, identifico que la persona está en parada cardiorrespiratoria, le digo, vos, llamá al 107. Bien. Inmediatamente llama al 107 y le indicamos de que hay una persona que está en parada cardiorrespiratoria. Bien. Inmediatamente yo voy a iniciar las maniobras de compresión. ¿Bien? ¿Cómo son? Sí. Hoy en día se pone más énfasis en que la comunidad en general aprenda las compresiones más que las respiraciones. Bien. Me voy a colocar al lado de la víctima de rodillas con las piernas separadas. Voy a colocar el talón de la mano en el centro del pecho. Sí. Brazos rectos con la espalda a 90 grados y vamos a iniciar
30 compresiones en el torso de la víctima. Bien. De una profundidad de por lo menos 5 centímetros en adulto. Bien. Y 2 centímetros en el caso de que sea pediátrico. Bien. El tema de la técnica para el paciente pediátrico es totalmente diferente. Ah, ¿es diferente? Sí, aclaro eso. Aquí estamos practicando la técnica para un paciente adulto. Bien. ¿Estamos? Talón de la mano en el centro del pecho. Sí. Brazos rectos, espalda recta, iniciamos las compresiones, que como lo hablaron en el programa anterior con María, son 30 compresiones y 2 ventilaciones. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 9, 30. Administro las primeras compresiones. Sí. Lo que voy a hacer es, voy a hiperextender el cuello, sí. Comprimo los orificios nasales y le voy a administrar 2 respiraciones, boca a boca. ¿Bien? Sí. Ahí observamos que el tórax se expande. Exactamente. ¿Bien? Siempre tenemos que tratar de no obstruir con nuestro brazo izquierdo el pecho de la víctima. Bien. Nosotros tenemos que observar que el tórax se expanda. Eso nos da la pauta de que está entrando oxígeno en los pulmones. ¿Bien? Perfecto. Y siempre retiro mi cara hacia atrás. ¿Por qué? Porque puede existir contenido gástrico dentro del estómago que puede volver por la boca y nos podemos contaminar. ¿Bien? Bien. Generalmente la maniobra de la ventilación boca a boca hoy en día no está indicada. ¿Bien? La importancia es hacer compresiones. ¿Por qué? Es por una cuestión de bioseguridad. ¿Estamos? Porque antes era normal, digamos, el hecho de la respiración boca a boca. O sea, o se lo practicaba. Y estaba contemplado dentro de lo que eran los protocolos viejos. Bien. Hoy en día, bueno, se ha actualizado un poco no es conveniente administrar la ventilación boca a boca a las personas. ¿Por qué? Porque puedo contraer cualquier tipo de enfermedad, infecto contagiosa. Más que nada es para prevenir eso. Pero bueno, queda a criterio del reanimador administrarle la ventilación o no. ¿Estamos? Bien, perfecto. La importancia hoy en día es identificar el paro cardiorrespiratorio, llamar al servicio de emergencias médicas y administrarle las compresiones. Bien. ¿Estamos? Perfecto. Una vez que cumplo las 2 ventilaciones, voy a iniciar 30 compresiones más. Sí. No sé si quieres, lo repito de nuevo. Dale, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y se vuelve. Se expande ahí, vemos el pecho. Bien. ¿Estamos? Perfecto. Generalmente son 5 ciclos, sí, de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Bien. Eso por lo menos en un tiempo de 5 minutos. Bien. ¿Estamos? Perfecto. Las compresiones tienen que ser de por lo menos de 100 a 120 compresiones por minuto la frecuencia. Bien. ¿Estamos? De esta manera, o sea, nosotros estaríamos tratando de hacer que el corazón, que se ha detenido por unos momentos, la sangre que queda contenida dentro de los ventrículos, sea enviada al cerebro y a los pulmones y al corazón, perdón. Y de esta manera mantener los órganos, los principales órganos de nuestro organismo, que son el cerebro y el corazón. Bien. En el caso de que nosotros cumplamos los 5 ciclos, sí, ¿qué vamos a hacer? La vamos a hablar de nuevo a la víctima y le vamos a dar un estímulo doloroso. Bien. Bien. Esto en un tiempo de por lo menos 40 minutos. Bien. Nelson, vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar la segunda parte, ¿te parece? En el próximo bloque para, sí, ver cómo seguimos con todos estos primeros auxilios. Bien. ¿Te parece? Bueno. Dale, primero seguimos ahora en Para Toda Mujer con pausa y después seguimos con Nelson. Cuando llueve, cuando llueve.